a todos y a todas. Bienvenidos a la presentación de este acuerdo que finalmente PSOE e Izquierda Unida hemos alcanzado tras meses de negociación y con el que, desde luego, pretendemos garantizar la estabilidad institucional del Ayuntamiento de Manzanares. Hemos querido hacerles partícipes de tan trascendental momento, haciendo pública la rúbrica del documento que posteriormente vamos a presentar y con el que quedará sellado el acuerdo para toda la legislatura y también con él el compromiso de ambos grupos de trabajar con un único objetivo, el de mejorar la vida de los ciudadanos de Manzanares. Este pacto es uno de los numerosos acuerdos que han sido alcanzados pues en diferentes municipios y en otras administraciones en aras de mejorar la gobernabilidad. Los resultados electorales dieron lugar a un gobierno que no gozaba con mayoría absoluta y que requería de una oposición constructiva, leal y comprometida con el gobierno, sobre todo en asuntos de relevancia para el municipio. Y la realidad es que no ha sido así siempre, ni tampoco en todos los casos, ni con todos los grupos de la oposición. Por lo que entonces este acuerdo también se hace necesario para garantizar la estabilidad del Gobierno. Y además también entendemos que de alguna manera atiende a la demanda de pactos, de acuerdos y de gobiernos plurales y abiertos que en la actualidad reclama la mayoría de la ciudadanía. En el Pleno de Investidura, este Gobierno ya manifestó su voluntad de invitar al resto de grupos a participar y a formar parte de este proyecto. Proyecto que no es otro que el de construir una ciudad mejor, donde sus ciudadanos se sientan orgullosos de vivir en Manzanares, se sientan satisfechos y, sobre todo, se sientan representados con su Gobierno. De hecho, esta invitación y esta mano tendida al resto de grupos a sumarse no queda cerrada ni limitada con la firma de este acuerdo, sino que, al contrario, entendemos que abre el camino a una corporación más abierta, más plural, más democrática y, sobre todo, mejor adaptada a los nuevos tiempos. Porque construir el modelo de ciudad que queremos puede ser tarea de todos, partiendo siempre de unas líneas de actuación política que posteriormente vamos a presentar y que comprometen toda una serie de acuerdos programáticos que garantizan un gobierno de un marcado carácter progresista y de izquierdas que atienda a las necesidades reales del municipio y también de la propia corporación. Estamos convencidísimos que la incorporación del portavoz de Izquierda Unida, el señor Ramírez, al equipo de gobierno, tras la firma de este acuerdo, va a ser muy, muy positiva y que supone, además de un apoyo necesario que nos proporcione esa estabilidad y gobernabilidad en los asuntos de mayor trascendencia para Manzanares, también sabemos que va a ser muy positivo a la hora de afrontar nuevos retos. Además, estamos convencidos de que desarrollará un trabajo impecable en las responsabilidades y tareas de gobierno que va a asumir. En todo caso, creemos que será beneficioso para todos y para todas la pluralidad política del nuevo equipo de gobierno y la voluntad también de seguir entendiéndonos con el resto de grupos con representación municipal, para seguir creciendo y para seguir haciendo y construyendo un Manzanares mejor. Y sin dilatarme más, voy a dar la palabra, en primer lugar, al alcalde, posteriormente tomará la palabra el portavoz de Izquierda Unida y entre los dos pues profundizarán mucho más en el detalle de las motivaciones, las razones que han motivado este acuerdo y también pues desarrollarán el contenido íntegro del mismo. Para ser público, como decía la portavoz del equipo de gobierno, el acuerdo que el Partido Socialista de Manzanares e Izquierda Unida de Manzanares han llegado para gobernar, digamos, con mayor nivel de estabilidad nuestra ciudad. Agradezco la presencia de dos compañeros y amigos, algunos les conozco más tiempo, como Gregorio Sánchez de Valdepeñas, histórico concejal de Izquierda Unida, que lleva muchos años trabajando allí. Gracias, Gregorio. Y también de Jacobo Medianero, que es teniente de alcalde en Mota del Cuervo, con el que además he tenido la oportunidad de debatir en la radio y fue sin duda, hoy me alegro mucho de habernos conocido, Jacobo, y gracias también por tu presencia. Podríamos darle a
a esta convocatoria un carácter, digamos, como muy solemne. Yo creo que lo que es muy importante. Conozco a Miguel de toda la vida. No estamos aquí por eso. Soy amigo de Miguel desde hace muchos años. Tampoco estamos aquí por eso. Estamos aquí porque sobre la base que ya establecimos en el debate de investidura y en tantas ocasiones en los debates plenarios, los ciudadanos de Manzanares, igual que los del resto de España, necesitan políticos fundamentalmente responsables. Y esto solo es, hoy es un pacto de responsabilidad con los ciudadanos, de responsabilidad con aquellos que peor lo están pasando, de responsabilidad institucional, también con el ayuntamiento, que es de todos. Y sobre esa idea base, el hecho de firmar este pacto de gobierno, que en realidad es lo que es, un pacto que nos va a permitir gobernar mejor lo que queda de legislatura, sí he de decir que los meses que llevamos, pues en general los acuerdos necesarios para que Manzanares funcionase se han sacado adelante. Sí es verdad que se han sacado adelante con diferente nivel de responsabilidad entre los grupos. Yo diría, y eso lo pueden ustedes constatar en las actas de pleno y también en los vídeos que reproducen dichos actos, que el concejal que ha asumido junto al equipo de gobierno mayor nivel de responsabilidad con los ciudadanos ha sido Miguel Ramírez. Claro, alguien diría, si lo basa en el hecho de que le ha apoyado en las más de las ocasiones, pues sí que sí. Pero les invito a que vean y analicen en qué ocasiones el señor Ramírez ha estado con el equipo de gobierno. Yo diría que en muchísimas, y en todas ellas creo que lo que ha hecho es sencillamente ser responsable con los intereses de los ciudadanos manzanares. No lo puedo plantear de otra manera, ni lo pienso de otra manera. Por tanto, este es un acuerdo de responsabilidad con los ciudadanos, de responsabilidad con aquellos que nos han votado, de responsabilidad también institucional, y en esa base es en la que vamos a firmar el documento. Debería decir que creo que en los meses que llevamos, que la gestión del equipo de gobierno ha sido importante, hemos sacado adelante situaciones muy complejas que venían de la etapa anterior. Nadie olvide que en los dos años anteriores a asumir la responsabilidad de gobierno, el Ayuntamiento de Manzanares fue sancionado severamente por la autoridad, por vertidos y con cifras enormes. Más de 100.000 euros en el año 2013 y más de 200.000 en el año 2014, producto de la gestión, yo diría desastrosa, del equipo de gobierno anterior y del concejal de Medio Ambiente del equipo de gobierno anterior, hoy portavoz, señor Martín Gaitor. Después de ese ejercicio de gestión, yo diría que desastrosa y irresponsable, sin embargo han estado permanentemente intentando que no sacásemos adelante las situaciones, y en alguna ocasión también lo he expresado, probablemente deseaban que hubiéramos tenido una situación parecida. Pero no, el trabajo del equipo de gobierno de la Concejalía de Medio Ambiente, magnífico, ha hecho que este año 2015 no tengamos que afrontar una situación como esa. Por poner un ejemplo en cuanto a la obra de rehabilitación del CAF del río Azuer, una obra en la que el equipo de gobierno anterior puso encima de la mesa cerca de 2 millones de euros, una obra innecesaria, como hemos dicho en tantas ocasiones, que el día que tomamos posesión del gobierno no estaban ni siquiera las autorizaciones de Adif para pasar por debajo de la línea de ferrocarril Madrid-Jaén dicha canalización, hubo que realizar un pleno extraordinario donde el Partido Popular, responsable de origen de esa obra, ni siquiera apoyó la modificación del proyecto que era imprescindible para poder terminar la remodelación del CAF
a 31 de diciembre, tal y como exigían los acuerdos, y donde el Ayuntamiento de Manzanares se jugaba muchísimo dinero. Pues el equipo de gobierno anterior, el Partido Popular, no votó a favor de esa modificación del proyecto, que era imprescindible. Ejemplos de ese tipo los hemos tenido a lo largo de la legislatura, y voy con una cierta rapidez. El Partido Popular en un pleno se limitaron a decir: hoy estamos aquí, pero no vamos a participar de nada. Hoy estamos aquí, pero no vamos a votar, ni a favor ni en contra. Hasta que llegó un extremo en el que vio que el equipo de gobierno podría perder la propuesta y, saltándose su propia protesta, votó. O en otro pleno, donde abandonaron el salón precisamente cuando se iba a hablar de lo que ellos habían propuesto hablar. Nos llevaron una moción en el pleno del 22 de diciembre para hablar de un tema importante que había en el pueblo de Manzanares, como sin duda fue el problema de la legionela. Llevan una moción para hablar del tema y, cuando nos ponemos a hablar del tema, abandonan el salón de plenos. Yo creo que en ese punto, desde ese punto de vista, hay una realidad. Todavía no han asumido algo que ya es una realidad en Manzanares, que ellos no gobiernan, que solo tienen 6 concejales, que perdieron un tercio de los concejales que tenían, que perdieron más de 2.000 votos de apoyo. Y en esa realidad es en la que estamos y en la que creemos que el equipo de gobierno, con el apoyo a partir de hoy del portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que va a seguir existiendo como tal grupo, y dentro de la independencia que tiene y las diferencias que podemos tener, yo diría que no son muchas ni muy importantes, entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, es en el que vamos a basar este ejercicio en el que yo tengo puestas todas las esperanzas de trabajo entre dos formaciones, yo diría hermanas, yo diría complementarias, para poder llegar a acuerdos. De la misma manera que se han llegado en otras poblaciones importantes de nuestra provincia y de nuestra región. Y en ese sentido les invito a que lo compartan. Es verdad que han transcurrido 6 meses, el documento es muy amplio, van a disponer todos del documento. Ahí hemos recogido, pues, obviamente lo que nos une, aquello que lo único que nos diferenciaba son pequeñas diferencias. Donde son mayores, tenemos el compromiso leal de debatir, de consensuar, de que las diferencias programáticas o de otro tipo, lo que hay que hacer es ir poco a poco limándolas. Y en todo caso, siempre primarán los intereses de los ciudadanos. Hay, hoy más que nunca, en la historia democrática de España reciente, mayor demanda ciudadana que ha existido de que los políticos se pongan de acuerdo. Además, es algo que no es opcional, es incuestionable la necesidad de ponerse de acuerdo en política. Como alcalde y como máximo responsable del equipo de gobierno, del Grupo Socialista, podría decir que podríamos haber continuado con nuestra línea de mantener solo 8 concejales, pero desde el principio, desde el mes de junio, que ya hablamos con todos los grupos, no solo con Miguel Ramírez, con el señor Ramírez, sino con el resto de grupos, siempre supimos dónde estaba probablemente la persona idónea para afrontar esta etapa con mayor estabilidad. Y desde ese punto de vista es en el que encuadramos este acuerdo. Por tanto, sobre la base del consenso, sobre la base de la responsabilidad política e institucional, firmamos un acuerdo que va a ser público, desde hoy, transparente. Daremos y rendiremos cuenta permanentemente del mismo. Ni que decir tiene que estamos hablando del carácter progresista del gobierno que tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida en Manzanares propusieron a los ciudadanos. Y salvando pequeños detalles, coincidimos en la mayoría de las cosas. Aquellas que no se puedan hacer en esta legislatura no se harán. Pero después del trabajo que hemos realizado durante meses, estamos convencidos que ese no va a ser el problema.
Coincidimos, a diferencias de otros, en que es imprescindible partir del hecho de la necesidad de hacer política de empleo. No tenemos ninguna duda de que vamos a poner ahí todos los esfuerzos. Y hasta ahora también el señor Ramírez nos ha acompañado cada vez que hemos llevado una propuesta de este tipo. En los meses que llevamos hemos hecho modificaciones en tasas, en precios públicos, importantes para los ciudadanos. Siempre hemos contado también con el apoyo del portavoz de Izquierda Unida. Por tanto, ni nosotros vamos a llevar ningún tipo de medida descabellada, ni a él, como portavoz de un grupo diferente que se integra en el gobierno, se le va a ocurrir, porque no se caracteriza por eso. El documento es público, completo, pero es abierto. Abierto entre nosotros, porque tan abierto como la realidad que los ciudadanos de Manzanares vayan demandando, y tan abierto como la economía, que hoy más que nunca está comprimiendo y ahogando a las familias, nos vaya permitiendo. Contamos para este primer año de un presupuesto bloqueado por una ley del Partido Popular que de alguna manera establece unas limitaciones en el gasto que de alguna manera complican muchísimo la gestión del presupuesto, pero sin embargo ya hemos visto las bases para que el presupuesto del 2016 en el Ayuntamiento de Manzanares tenga ese marcado carácter progresista. Por tanto, y sin extenderme en el documento, porque si no sí que sería verdaderamente tedioso, la firma del acuerdo implica desde hoy que el portavoz de Izquierda Unida, señor Miguel Ramírez, se integra en el equipo de gobierno manteniendo su grupo político municipal. El equipo de gobierno llevará las propuestas como un único equipo. Debatiremos y consensuaremos 9 concejales, igual que ahora lo hacemos 8. El concejal de Izquierda Unida, señor Ramírez, podrá asistir a la Junta de Gobierno Municipal, la Junta Local de Gobierno, y por supuesto participará de los debates en la misma. Tal y como hemos anunciado, vamos a empezar por adaptar reglamentos que vienen, sinceramente, de etapas anteriores y que conviene hacerlo. Tenemos compromiso y así lo hemos afrontado en los plenos y lo hemos debatido. En ese sentido, también hacemos público que el concejal de Izquierda Unida, a partir de hoy también miembro del equipo de gobierno, tendrá responsabilidades políticas, tendrá delegaciones. El concejal de Izquierda Unida tendrá una dedicación parcial, igual que otros compañeros del equipo de gobierno actual. Entre las delegaciones que hoy hacemos públicas, porque vienen en el documento, el señor Miguel Ramírez será el responsable de la participación ciudadana, será también el responsable de la transparencia, también llevará la delegación de vivienda, sin duda importante y compleja, puesto que no tenemos competencias, la demanda es muy grande y la oferta es muy pequeña. Pero lo hemos hablado con él y él acepta también el reto. El señor Miguel Ramírez será también responsable de la seguridad ciudadana, incluyendo policía, tráfico, que irá con sostenibilidad y movilidad, y también protección. Yo he sido concejal a lo largo de los años que estuve en el equipo de gobierno anterior a la etapa del 2003 a 2011, he sido concejal de algunas de estas delegaciones y sé que son muy importantes, difíciles, complejas, pero muy importantes para los ciudadanos. Por tanto, sobre la base de todo esto, firmamos un documento hoy que, como decía la portavoz, la señora Larián, queda abierto a todos aquellos grupos que de verdad quieran colaborar con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Le dije hace poco a un portavoz, que no está hoy presente aquí, que ojalá y pudiéramos tener en el equipo de gobierno 17 concejales. 17 concejales dispuestos a asumir la responsabilidad de que entre todos hagamos que la vida de los ciudadanos
sea muchísimo. Sé que hoy también probablemente tengan ustedes alguna pregunta que hacerme como alcalde, pero hoy la rueda de prensa y la noticia queríamos que fuera esta. La convocatoria es para este acuerdo, que como digo e insisto, está abierto a otros grupos y de hecho creo que es una responsabilidad mía intentar fomentarlo en la medida en que lo he fomentado con el señor Ramírez y con Izquierda Unida. Me felicito por ello. Felicito también a todos por ello. A todos los miembros del equipo de gobierno, a Izquierda Unida, a todos los miembros de esa organización que conozco y estoy convencido de que para el gobierno de Manzanares y para los manzanareños va a ser un buen acuerdo. La confianza que mis compañeros de Izquierda Unida de Manzanares depositaron en mí para, en primer lugar, empezar a hablar con el equipo de gobierno de cómo íbamos llegando a algún tipo de acuerdo, en un principio porque teníamos materia presupuestaria, pero que luego se fue evolucionando hacia este acuerdo de gobierno y sobre todo que lo han hecho también, lógicamente, depositando la confianza en la mi capacidad para poder hacer cumplir todo lo que vamos a firmar dentro de un momento y todos los compromisos políticos y personales que asumimos cuando firmamos este acuerdo. Creo que este acuerdo es muy importante en lo político, pero también en lo personal. En lo político, porque esta fuerza que represento, Izquierda Unida, y también en las primeras etapas democráticas del Partido Comunista de España, hemos sido una fuerza política que ha concurrido a todas las elecciones municipales desde el año 79. Hemos sido la única fuerza política, junto al Partido Socialista y también al Partido Popular, que se ha presentado en todas las elecciones municipales. Y éramos la única fuerza política que hasta el día de hoy nunca había llegado a tener la oportunidad de formar parte de ella. Y de cierta manera yo creo que este acuerdo es histórico en el sentido de que una parte importante de la izquierda, por primera vez en Manzanares, toma responsabilidades de gobierno, aunque sea de una manera parcial, o de unas áreas determinadas. Decía el alcalde que debía tener una dedicación parcial. Bueno, eso es lo que dirá el contrato. La dedicación será las 24 horas del día, como comprenderéis, con las áreas que voy a asumir tener. Tengo que deciros también que este acuerdo no se trataba de llegar al poder a cualquier precio, sino que lo principal, recordando las fases de un conocido dirigente, ex dirigente de Izquierda Unida, lo importante era el programa, programa, programa. Y en ese sentido creemos que el papel que vamos a suscribir ahora, este pacto, este acuerdo, recoge lo mínimo imprescindible para este acuerdo de progreso, para este acuerdo de la izquierda en Manzanares, porque entendíamos que era necesario dar ese impulso y que además era el momento oportuno para dar este paso. Va a ser un ejercicio de corresponsabilidad política. Creíamos que sería una situación bastante conservadora y bastante acomodada el dar apoyos puntuales al equipo de gobierno en determinadas circunstancias, en determinados puntos, y luego dejarle a él únicamente que fuera el que fuera ejecutando nuestra política. Nosotros creemos que lo más acertado era que nosotros mismos podíamos gestionar nuestra parte del programa. Es un acuerdo que, como ha dicho el alcalde y como ha dicho también Beatriz, no va contra nadie. Al contrario, es un acuerdo abierto. La cláusula final del acuerdo es un acuerdo que se abre a otras fuerzas políticas que quieran suscribir las líneas fundamentales de este acuerdo de gobierno, porque creemos que debe ser un acuerdo que beneficie a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Manzanares y no solamente que sí, que represente a lo que actualmente son los votantes o electores del PSOE de Izquierda Unida. Creemos que sea un acuerdo que se sienta representado en la amplísima mayoría social trabajadora de Manzanares. Es también los acuerdos que componen este pacto, creo que contienen claros aspectos o propuestas claramente reconocibles en los programas electorales tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida, pero también, lógicamente, hay evidencias de la huella que deja Izquierda Unida en este acuerdo de gobierno
en aspectos importantes, como puede ser, o aspectos importantes y además demandas históricas de Izquierda Unida, como tiene que ser, como es toda la política de participación ciudadana, también de dejar abierta el compromiso para la remunicipalización de servicios municipales y también otra demanda histórica de Izquierda Unida, que es la revisión o el reajuste o la adecuación de la zona azul en Manzanares. Es un acuerdo que tiene también un alto contenido social, donde las políticas de empleo, servicios sociales, servicios públicos, vivienda, ese rescate a las personas va a ser también la principal vía del acuerdo que vamos a firmar dentro de un momento. Y por lo tanto era un acuerdo necesario para garantizar una estabilidad en el ayuntamiento que permita afrontar los retos que tenemos en el futuro y para el cual se necesitarán acuerdos de continuidad que permitan afrontar muchas de las necesidades que tienen los vecinos de Manzanares. Además va a ser un acuerdo que va a estar sometido a una evaluación pública. El compromiso que tenemos es que periódicamente compareceremos ante la ciudadanía para evaluar la evolución del pacto, la evolución del contenido del pacto para evaluar su cumplimiento y, lógicamente, incorporar todas aquellas sugerencias, asumir todas esas críticas que hagan que este acuerdo se cumpla y salga adelante con el mayor efecto positivo para los ciudadanos manzanares. Todo esto es lo político. En lo personal, creo que es un paso decisivo muy importante en mi trayectoria de más de 30 años que llevo participando en partidos políticos, en movimientos sindicales, que sé que en el corto plazo pues tendré mi coste personal, lo asumo, yo creo que era el momento de sacudir los miedos y complejos y de aceptar la responsabilidad de defender un programa nítido de izquierdas y hacerlo desde la gestión municipal. Supondrá también un cambio personal muy profundo y, lógicamente, para este cambio personal tan importante que voy a sufrir, es, valga la redundancia, muy importante el apoyo personal que estoy recibiendo de muchos de mis compañeros, tanto de aquí en Manzanares como de fuera. Además, el tema en la parte personal, pues, es lanzar, criticar un acuerdo político cuando todavía no sé cómo se me parece un poco atrevido, un poco. Entonces, bueno, pues, sé que ahora, durante estos meses, los primeros semanas, días, ¿no? Los primeros meses, pues, bueno, yo tengo más para eso. Pero, que me siento ya haciendo un saltaje, pero bueno, hay que seguir en política de otras cosas. Yo diría, perdón, que entendiendo lo que Miguel ha expresado, es lamentable, porque lo decíamos al principio, que si algo demandan los ciudadanos es la capacidad de ponernos los votos. Los que no les guste este acuerdo es pues porque a lo mejor sus pretensiones políticas o sus expectativas iban por otros derroteros. Nosotros, sin embargo, y está expresado en el documento, tenemos la mano tendida a todos aquellos que la compartan en las líneas generales de la política que queremos representar y que vamos a hacer. Pero yo creo que no cabe considerar que aquellos que no apoyan, que no avalan o que este pacto les ha desconcertado es porque sus pretensiones políticas deben ser distintas a las que ha expresado el gobierno. Y así creo que lo han manifestado los meses. ¿Un coste personal para Miguel Ramírez, pero no para Julián Nieva? No, Julián Nieva, por su trayectoria, yo creo que tiene asumidos todos los costes personales de la política. Los ciudadanos nos han dado una mayoría solvente para gobernar, y lo he dicho en otras ocasiones, solvente para gobernar. Nosotros tenemos 8 concejales representados en el Salón de Plenos, el Partido Popular pasó a tener 6, a veces incluso parece que hay menos, pero tenemos una mayoría solvente con 3 grupos minoritarios que han tenido un comportamiento desigual.
pero lo decía al principio, hemos sacado adelante un porcentaje altísimo de las propuestas que hemos llevado a pleno. Yo lo único que me interesa es el gobierno de Manzanares y los ciudadanos de Manzanares. Y desde luego no tengo ninguna duda de que el señor Ramírez es una persona idónea para gobernar con nosotros, igual que puede haber otros, del resto de miembros de los grupos que están representados en el Ayuntamiento. Todo es cuestión de voluntad política. Por tanto, no tengo ninguna duda de... Yo he sido militante y candidato de Izquierda Unida en este pueblo. Y supongo que también tuve algún coste personal cuando tomé la decisión de ser candidato por el Partido Socialista. Los ciudadanos, si cabe, no suelo ser presuntuoso, no suelo tener gestos de vanidad, pero en todo caso los ciudadanos en el año 2015 no valoraron eso. Lo que valoraron es pues, el equipo que llevaba el Partido Socialista en su lista electoral, el compromiso que asumíamos, el programa y el trabajo que habíamos hecho tanto en la oposición como en otras etapas de gobierno. Yo creo que los ciudadanos son, los considero en política y en democracia muy inteligentes, y yo creo también sinceramente que Miguel Ramírez ha tenido una trayectoria en Manzanares no solo respetable, sino que siempre ha defendido sus posiciones, sus convicciones, pero con la capacidad también de adaptarlas a la realidad y a la necesidad. Va a tener una, obviamente, va a tener algunas variaciones, pero fundamentalmente las competencias que he dicho que iba a asumir el señor Ramírez están cerradas. Creo que son de verdad de alta responsabilidad. Es verdad lo que él ha dicho, la dedicación es parcial únicamente a efectos retributivos o de relación laboral, la dedicación que va a tener Miguel, como la que tiene todos los concejales del equipo de gobierno en Manzanares es absoluta y de 24 horas al día, 365 días. Por lo tanto, su integración va a ser perfecta. ¿Cuáles son las características que has encontrado a tu partido? Las que vienen establecidas en la ley. O sea, va a tener unas retribución exactamente igual que el resto de concejales con dedicación parcial en el ayuntamiento. Y va a tener el mismo compromiso de horas mínimas. Por tanto, su dedicación va a ser la equivalente a la que tiene la concejal de Cultura, bibliotecas, museos, y también la que tiene la concejal de Deportes, festejos y juventud. Una dedicación de 22.000 euros brutos al año es la que va a tener el señor. Sí, un equivalente a medio jornada, pero luego eso como muy bueno, sí, no, eso tiene es otras peculiaridades. Así como antes que estar en la Junta Local de Gobierno. No va a ser miembro porque no va a ser teniente de alcalde, pero que va a poder estar en la Junta de Gobierno participando de los debates y como un miembro más del gobierno, porque hay compañeros del equipo de gobierno que tampoco son miembros natos de la Junta de Gobierno local. En esa medida. Entonces, no debe ser justificado si va a tener voz en la Junta Local de Gobierno. Bueno, es decir, en la Junta Local de Gobierno solo pueden tener voto estatutariamente lo que viene recogido en la ley, pero normalmente no tenemos ningún problema y las más de las veces no llegamos a la necesidad del voto. No obstante, la opinión de Miguel Ramírez va a ser una más dentro de los concejales del equipo de gobierno, que desde hoy vamos a ser 9 para todo y en todos los casos. Es decir, para todo y en todos los casos. ¿Alguna más sobre este tema, por favor? Sí, la zona azul que has mencionado, Miguel, ¿a qué se refiere? ¿Perdón? Lo de la zona azul que has mencionado. Sí, Miguel, un punto importante del acuerdo es que vamos a hacer un estudio para hacer una adecuación y ajuste de la zona azul, en el sentido de que, bueno, se va a hacer una serie de obras en cuanto a la calle, el casco viejo y demás, y bueno, pues habrá que hacer un ajuste y eso va a tener la línea que hemos planteado que es la de reducción, de minimizar en algún aspecto la aplicación de la.
coste de la zona azul. ¿Y en cuanto al servicio de aguas? Primero, perdón, sobre la zona azul, es lo que ha dicho Miguel, es un estudio de ajustar la zona azul también a la nueva realidad. Nosotros vamos a afrontar en el plan especial de empleo de la Junta de Comunidades 14 calles del centro de la ciudad. Vamos a eliminar todas las barreras, las vamos a hacer accesibles y vamos a hacer un centro de la ciudad, todo el campo histórico, en un año va a estar desconocido desde nuestro punto de vista. Ahí obviamente el problema de la zona azul, independientemente de las posiciones que hemos tenido en otros momentos que no eran coincidentes, el mayor problema es, y también ahí votamos en contra, que no se puede establecer una zona azul para un periodo de tiempo como el que el Partido Popular firmó, que fue para 8 años. Porque la zona azul, el tráfico en una ciudad como la nuestra, pues desde luego sí que tiene que estar permanentemente vivo. Desde ese punto de vista, estudiar incluso las posibilidades que hemos contemplado de hacer una reducción horaria. Hay que conjugarlo con el compromiso contractual, pero en todo caso sí que vamos a estudiar tanto eso como todo eso. Tuvo para empezar un año por tanto. Pues antes me preguntaba por el servicio. ¿El servicio de agua? Sí, bueno, lo que dejamos escrito en el documento es que si se da, cuando se den las circunstancias, o bien legales y económicas, pues la de recuperar el servicio municipal es un derecho, pues si se dan las circunstancias va a ser grave. No sabemos, claro, para mí no sabéis que tenemos habido la sentencia, que como las más del ayuntamiento hacia la agua y posiblemente habrá otros aspectos legales y tenemos que se ponen las circunstancias a lo largo de la legislatura que permitan estudiarse realmente la función del servicio. Y bueno, todo dependerá de la evolución de y de otras circunstancias para la pero el compromiso está ahí, que por lo menos no perder la oportunidad. Dentro de las áreas que han conseguido, ¿qué transporte va a aportar? Bueno, pues trataré de aportar esta visión, ¿no? Yo creo que de la democracia participativa, especialmente todo lo que tiene que ver con participación ciudadana y transparencia, también favorecer que esa democracia participativa sirva para mejorar la sostenibilidad y la movilidad de los municipios y lógicamente también por tratar de que otros aspectos como relacionados con la seguridad y protección civil, pues tratar también de, en nuestro programa también hay una parte relacionada con la seguridad, pues también aprovechar, por ejemplo, las nuevas tecnologías para tener un sistema más ágil de alertas para la prevención de la pequeña delincuencia y lógicamente también pues, plantearemos el impulso de voluntariado de la agrupación de protección civil Manzanares, porque creo que creemos que hacen un papel extraordinario y Manzanares, la agrupación de voluntariado de Manzanares es una agrupación que habitualmente colabora con otras agrupaciones de toda la provincia y creemos que necesita un impulso, una renovación y necesitamos porque vean que también el nuevo equipo que vemos tiene la respuesta por contribuir a esa acción de voluntariado. Quisiera añadir. En primer lugar, expresar la lealtad de todos mis compañeros del Grupo Municipal Socialista y miembro del Grupo de Gobierno para conmigo y la generosidad también para que en las conversaciones que he tenido con Miguel, o que hemos tenido con Miguel, a veces no he estado yo solo, hemos estado otros compañeros, estás a disposición total de las decisiones que yo tomase en cuanto a las delegaciones. Esto ha sido así ahora y fue así también en el mes de junio cuando como alcalde y en uso de mis atribuciones establecí qué delegaciones íbamos a tener. Desde junio, y esto no descubro nada que no se deba, no pueda ser público, ya con Miguel hablábamos de la posibilidad de que se integrase el equipo de gobierno. Hemos tardado 7 meses, pero con Beatriz, la señora Galeán como portador, ya en junio estuvimos viendo la conveniencia, como en otras poblaciones se ha hecho, de integrar a Izquierda Unida dentro del grupo. Ha sucedido 7 meses después. Desde luego reitero la lealtad y el compromiso de mis compañeros, permitiéndome que yo haya hecho lo que en origen podría haber pensado. Yo sabía que Miguel, estoy convencido, tiene capacidad para llevar muchas áreas, igual que muchísimos de mis compañeros del equipo de gobierno la tienen. Por tanto,
No hemos hecho un encaje de Tetris, ni mucho menos. Lo que hemos hecho es ajustar las necesidades con las posibilidades. Algunos concejales del equipo de gobierno, que no tienen dedicaciones, que son concejales no liberados, llevaban una carga de trabajo muy grande, muy grande. Lo que hacemos es, obviamente, ajustar esa carga de trabajo y, desde ese punto de vista, estoy convencido de que las delegaciones de Juan Miguel estará no solo suficientemente capacitado, sino que con el apoyo de todos el equipo de gobierno va a funcionar como un engranaje perfecto. Hay algo por ahí que no sé si es el día para comentarlo, que son los polígonos, porque se dijo que se iba a crear el polígono para entrar ustedes y se dejó un polígono por parte del anterior gobierno para hacerlo. ¿Cómo están esos proyectos de futuro para la ciudad, quiero decir? Bueno, hay dos, efectivamente. Nosotros llevamos el programa electoral y siempre hemos apostado por desbloquear lo que el Partido Popular a nivel nacional bloqueó cuando accedió al gobierno el señor Rajoy, que era el polígono Setes. Debemos tener en cuenta la enorme inversión que ya se hizo en las expropiaciones para un desarrollo de 1.300.000 metros cuadrados, 129 hectáreas. Esa es nuestra principal y única opción de desarrollo y estamos convencidos que si hay un cambio en el gobierno de España, como esperamos, a un gobierno progresista, pues podamos desbloquear el proyecto del polígono 6. El otro polígono es el que el anterior equipo de gobierno del Partido Popular diseñó con recursos propios. Yo creo que en esa pretensión de gastar lo que no tenemos y de invertir en lo que no nos hace falta. Desarrollar un polígono con recursos propios hoy en día no se le ocurre casi a nadie. Y además, el proyecto en sí mismo, a día de hoy, lo único que ha generado es gastos, puesto que ya se concursó nada más que la documentación y la sacaron en un principio en la friolera de 100.000 euros, y hablo de memoria, y se adjudicó por más de 70.000. En los tiempos que corren, solo la documentación técnica. El único compromiso que tenemos con esa idea es que tenemos que cumplir con el compromiso de pagar los 70.000 euros de la documentación, que ahí se quedará. Sigue siendo un hecho este ayuntamiento, pero no es nuestra primera opción, digamos, más bien es la de, en fases, que se desarrolle el polígono CEPES en tres o cuatro fases, como estaba establecido. Ahí es que se han invertido ya muchos millones de euros. Bueno, la posición y la opinión es la que hemos tenido siempre. Con toda la información que traslada la Dirección General de Sanidad Pública, de Salud Pública, el brote de Legionela en Manzanares está cerrado, así lo dice la propia Dirección General. El brote está cerrado. El brote que surgió hacia el 11 de diciembre, ese brote está cerrado. Sí confirma la Dirección General un caso de Legionela en el día de ayer. Yo, y esta es una opinión, basada también en la información que nos trasladan los responsables médicos, todos los inviernos, como consecuencia de las neumonías, hay un porcentaje pequeño de legionelas que no van asociadas a un brote. Por tanto, ha habido un caso en los últimos días que la Dirección General contempla como un caso aislado, no relacionado con el brote. Y eso es lo que podemos decir. Ninguna otra información hay al respecto. Y nos basamos siempre en la información que traslada el director general diariamente o permanentemente. Aparte de ese caso, que está confirmado en el primer posible, que ese sí que no está relacionado con el brote. No, perdón, el primero no está relacionado con el brote y el otro posible no está confirmado. Por tanto, no, yo le digo que el caso no está asociado al brote, porque ya hemos dicho que el brote está cerrado y este caso no está asociado.
Y luego dice usted, un caso que no está confirmado, pues no hablamos del caso, si no está confirmado. Pero eso no tiene. No, si es que no está confirmado, ¿cómo vamos a hablar de un caso que no está confirmado? No, que no, que no he confirmado nada más que un caso y está no asociado al brote. ¿Todos los puntos susceptibles siguen cerrados? Sí, desde ese punto de vista, en la misma información que se viene trasladando, todos los puntos que en su momento pudieron ser susceptibles como causantes del foco están cerrados y solo la dirección general va permitiendo la reapertura en aquellos que se van contrastando que no tienen ningún tipo de riesgo para los asuntos. ¿Se avanza con algo en la localización del punto concreto? Yo creo que, bueno, no, diría que no. Diría que se sigue trabajando, como siempre, con la única pretensión de garantizar la salud de las personas como primer y único objetivo. Lo de la... al final que se resuelva la incógnita de cuál pudo ser la fuente de contagio, no la fuente ornamental, sino la fuente de contagio, a día de hoy no hay ninguna constatación científica que nos permita aventurar cuál fue.